ahorita venimos. Ya vente, 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 Alejandra. Ahorita venimos. Anda, Ana, vente, vente. Ay, Alejandra, que no me mueves. Pero vamos a venir ahorita. Anda, Ana, vente. Ven, ven, ven. Ven, ven, anda. Te mojo yo a ti, pues. No, pero vente, vente, Ana. Vente un ratito conmigo, no, Ana, abuelita. Un ratito, un ratito. Empanada. Hay de carne que son un peso. Ay, yo quiero una, abuelita. Anda, cómpramela, anda, sí, anda. La de la abuelita de ellos. Cómprale una. Hay de carne que son un peso. Ay, sí, sí, ¡epa, epa! ¡No se embasure, que ya va a estar listo el sacocho! Deja que la regañe ese señor. Las abuelas no se dejan regañar. Si yo tuviera una abuela, ella no se dejaría regañar. Pero le pegaría un tobo en la cabeza a ese tipo. Él es un señor de mi familia. ¿Cómo te llamas tú, mijo? Pero entonces, yo le daría un cuerazo. Que me da mucho chichín. ¿Le daría un cuerazo, cheche? Yo sí se lo doy. Pero ustedes no defienden a su abuela. No, hombre, chico, pero si ella no es mi abuela. La abuela mía es de Maracaibo. Peor, no la trajiste. Pero ellos son como mis nietecitos. Todos los niños son nietos de uno. ¿Usted es abuela mía? Si tú quieres. Si usted es abuela mía, entonces yo tengo que pegarle al tipo ese. Con un palo, el que tiene ángulo detrás de la puerta. Qué bueno es tener un nieto tan valiente. Pero no le pegues a ese señor, porque ese es el esposo de mi hija. ¡Empanada, empanada! ¡Hay carne, que son mi queso! ¡Hay carne, que son mi queso! ¡Empanada, empanada, empanada! ¡Empanada! ¡Hay carne, que son mi queso! ¿Cuál cuchara? ¡La cuchara! La cuchara del sancocho, chica. ¿No está? Camacho, ¿cómo vas a hacer ahora con el sancocho sin cuchara? Bueno, muévela con el cucharón. Se pone piche. ¡Ah! ¡La cuchara! ¿Esa no fue la que tú mismo metiste en la cabita? Oye, pa' chica, a ver si le pone preparo a esos muchachos. Está listo. Ya, Felicia. Venga, pues, a comer, que ya está listo el sancocho. Venga, pues. ¡María Alejandra! ¡María Alejandra! Mira, Alicia, dile a estos muchachos que vengan a comer. Última vez que salgo con muchachos ajenos. ¡Roraima! ¡Juan Carlos! ¡María Alejandra, vengan, pues, que la comida está lista! Ven, ¿cómo que te sientes mal? Ay, mi amor, unos escalofríos que me han dado, mi hija. Ahora con el caldito se te quita. Un momentico, yo no tengo fiesta. Ay, yo no quiero de eso.
Se lo come, que para eso se le puso. Ustedes dos se van portando bien, pero si no, cuando lleguemos a Caracas se lo voy a decir a su mamá. Mamadita, ¿tú como que tienes frío con este calor? Ay, mi amor, un desganamiento que me ha dado. A mí no me cabe ese trabuco. No, mi hija Felicia. Se lo come, que eso más bien le quita el amangurriñamiento ese que tiene. Aquí los corocoros, la mar, cada día los da más chiriquiticos. Yo creo que los americanos y los japoneses se llevan los grandes y sueltan los chiriquiticos. ¿Será? Lo que pasa es que la buena pesca, la pesca de verdad, ya no se consigue por aquí. Ni en otro lado tampoco. ¿Tú crees que es mentira que se lo llevan? No, aquí tú no los encuentras. Pero un ejemplo, tú vas a cualquier restaurante por ahí extranjero, digamos, Texas, Boston, Arizona, la misma Nueva York. ¿Y qué es lo que ves? Pescado venezolano robado. ¿Verdad, Ventura? Sí, señor, tiene usted mucha razón. Ah, así. Así cualquier mar se acaba. Y a uno no le queda sino esos bichitos. ¡Ábrete, sésamo! Métame esos pescados ahí porque Rosalía me debe estar esperando. Aunque tú estás resuelto. Si no vende tostones, vende pescado. Si no vende pescado, vende fresco. Si no vende fresco, vende coco frío. Regina, vámonos para la cascada. Chévere, vámonos. Regina. Regina. No, yo no voy más peces, pie se quedó con. Mira. Vámonos con una cascada que hay por ahí, que está buenísima. Oh, ¿qué fue, chupeta? La vamos a inventar. Mira, pasea por aquí y en ese trote te cubre la brisa marina y el sol te pone como uno así, color caramelo, y el ánimo se te llena de azúcar. ¿Qué estás tú, mi loca? Ah, baja tu negrito aquí. Esta calurosa soledad llena de balurdo. No, mira, voy a traerme arrastrado con ese muchacho que no se viene. ¿No ves que le puede dar una solución? ¿Ahogarse? ¿Ahogarse? No, mi amor. Ahogarse se dice. Ahogarse u organizarse. Y orquestarse. Y ese chamo tranquilo, mira, que se vino a divertirse, a olvidarse de la dureza de la vida. ¡Argeni! ¡Argeni! Pero bueno, chico, ¿tú no ves que yo te estoy llamando? ¡Argeni! Muchacho. Bueno, chicos, ¿tú no oyes que yo te estoy llamando? Toma, agarra esa empanada. Pero bueno, muchacho gafo. Agarra esa empanada. Y ahora te la vas a hartar todo ahí embarrado, ¿viste? ¡Ay,
Rosalía, el chefe. ¿Por qué no ha llegado? Buena hora llegaste. Un momentico, de uno por uno, porque así no se puede atender a la gente. ¿Qué es lo que quieres tú, Totone? Ya va, Totone. Este se rompió un poquito, pero no importa. Tres Totones. Un momentico. Para nada, mire, ¿cuáles son las... ¿De qué quieres? Pero yo no, los entiendo, se habla todo. ¿De cazón? Vale, cañonero. Ya va un momentico, ya lo voy a atender. Vaya, vaya, vaya rápido. Dejaría a ti, ni porque bueno, y te vas a dar cuenta quién es el señor aquí, y te vas a recordar esta Semana Santa toda la vida sentimental de tu corazón. Yo creo que sí. Es que a ti se te nota lo legal, lo elegante, lo fino. Y para ti seré más fino todavía. Además, no sé si habrás notado mi particularidad. Aquí mi nombre, Franklin Edgardo Salazar, Fez. Aquí, F-E-S, Franklin Edgardo Salazar, Fez. Y por aquí, chiquitico, Franklin Edgardo Salazar, el Fez. La marca del zorro. F-E-S, Franklin Edgardo Salazar. Es que desde que yo te vi, mi cariño, me fleché y me dije, esa es mi loca, porque te veías como la Marilyn del Caribe. Fue instantáneo. Instantáneo. Te vi y mentalmente, telepáticamente me comuniqué y me dije, detente que te conocemos. Yo también. Lo que pasa es que yo caminaba y caminaba, porque uno también tiene que darse respetar. No, claro que sí. No. Uno tiene que ser ejemplar para su hijo. Claro. Mira, mi amor, y ese papá de Argenia, él todavía te busca, él te sigue, él te persigue. Ay, no, ese fiscal de tránsito. Y además, yo me separé de él en el 78, en la propia Navidad. ¡Fiscal! Perdió, ese perdió. Mira, 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 mano, vale, vámonos para la cascada, vale, yo qué te digo, está buenísima, güey. León. León. Ey. ¿Ah? León, despiértate. Pase, chica. Sancocho me sentó mal. Mira, mamá, tenés que irnos. Ya casi todo el mundo se ha ido. Mamá. Mamá. Mamá, mamadita, despiértate, anda, pues. Ay, Dios mío. Tan tarde. Tienes que irse para Caracas con este trafiquero. Camacho, por Dios. Señor, estuvo. Muchachos, vengan, que nos vamos, rápido.
una chica que nos va a agarrar ese trafiquero. Es que es muy tarde. Mamá, mamá, despiértate. Mamaita. León, mi mamá tiene algo. Mamá, ¿qué fue? Mamá, despiértate. Mamaita, ¿qué te pasa, mamaita? León, vente, apúrate. ¿Qué tienes, mamá? Mamaita, ¿qué tienes? Se Felicia. Se Felicia. Se Felicia. Está muerta. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamadita! ¡Mamadita, no te vayas! ¡Mamadita, pero quédate tranquila, mamadita! ¡Mamadita! ¡Isa, serénate, chica, serénate! ¡Despiértate, mamadita! ¡Mamadita! Pero espera, pero espera. ¡La culpa la tuvo el sancocho! ¡Ella no quería y tú no obligaste! ¿Cómo va a ser un sancocho? ¿Qué es lo que más sano que hay? Es ella, que ella venía mal. Yo te dije que no la trajera, pero tú te empeñaste en traerla. ¿Con quién le íbamos a dejarte todos seguidos, mamá? Que se quede sola, que todavía puede. Pero tú no, porque tú eres el espíritu de la contrariedad. No te vayas, mamadita. Bueno, Alicia se murió y aquí está. Mamadita, despiértate. Mamadita, voy. Mire, señor, de médico. Mamá, mamadita. Mamadita, despiértate, chica. ¿Qué pasó, mamadita? También, ¿qué estaba? ¿Qué tenía? Ayúdame a agarrarla ahí. ¿Qué? Para pasarla para acá. ¿Qué hago? Por aquí, chica. Agarra por ahí. Levántala. Levántala. ¿Pero qué vas a hacer? Acuéstala. Mamá. Mamá, despiértate. Espérate, espérate. Mamá, quítate. Mamá, despiértate. Quítate. Mamá, 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 ¿qué le pasa a mi abuelita? Ay, mía, tu abuelita, tu abuelita. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Prepárate, ¿sabes? Prepárate que hay que rezarle. Se acabó ya la Semana Santa. Y con el kiosco no he tenido tiempo de ir para la iglesia a prenderle su velón y a ponerle su flor. Mamá, cuando una abuela se muere, ¿viene otra de repuesto? Sí, como un caucho cuando se picha. ¡Sua! Párate ahí un momentito, párate. Bueno. Mis patriotas, hasta aquí llego yo. Yo cojo por aquí para allá. Porque el néctar se acabó de acabar. Viejo sinvergüenza. Que no sirve ni siquiera para ayudarlo a uno a descargar el caballo. Habrás visto. Lo único que sabe es beber y beber. Sinvergüenza, pobre. Alicia,
¿Qué pasó ahí? Un bocado. Vamos, 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 vamos. Circulen, que esto no es ninguna exposición. Vamos, vamos. Pobre hombre. Y que moriste en pleno domingo de resurrección. Y era joven el hombre, chico. Pero bueno, cuando hay un difunto aquí, ¿a quién se le participa? ¿Qué se hace? Aquí no hay mucho difunto que se diga, pero lo han habido. El jefe civil es el que se encarga de eso. Para la boleta, para llevarlo al pueblo al lado, para el cementerio. El jefe civil no vino hasta mañana o pasado. Pobre hombre, chico. Lo mejor era quedarse en la mar. ¡Ahí se le ve la pata! ¡Ahí se le ve la pata! ¡No, muchacho, bájese de ahí! La gente. Vamos, circule. Mire, mire, ábrame la puerta que tengo un caso. Señora gente, por favor, mire. Señora gente, por favor, soy un ciudadano y necesito que me atiendan. Señora gente. Agente, ábrame la puerta. Agente, necesito el servicio de la policía. Ábrame la puerta, tengo un caso. Señora gente. Con perro. Vamos a rondar por el pueblo. Ya yo mandé avisado al comando con un particular. Vamos a ver si viene. Y si no viene, habrá que echarlo para la mar otra vez. Será mejor. Mira, Narciso. ¿Y por qué mejor no lo metemos en la celda? Sí, es mejor. Vamos a sacar ese muerto de ese cuarto. Pero cómo pesa el condenado, ¿sí? Come on.
fue. Viene el otro domingo. Si acaso es él el que busca. Sí, entonces se fue. Sí, se fue. No, señor. ¿Entonces no hay teléfono aquí? No, señor. Ni médico. Entonces, ¿cómo hace la gente cuando se muere? ¿Usted familia en el hogar? No, a mi mujer se le murió la mamá. Ah, María Purísima, acompañe su sentimiento. ¿Por qué no va a ser que en la plaza está Vicente el carpintero? Yo no estoy que hacer una ahí. Pero aquí no hay cementerio. Gracias, doña. Mamá, ¿ah? Ese tipo que va corriendo ahí, esta mañana regañó a mi abuela nueva. ¿Esta mañana? Adiós, cara. Alguno como que tiene razón. Ese muchacho como está medio locón. Sí, oh, ahora la ha cogido con que tiene una abuela nueva. Vamos para el farallón, muchacho, que hay que ponerle estas flores a mamá antes que anoche. Adiós, Lorenzo. Adiós. Domingo hace un año que se fue por ese farallón. Mira, no te vayas, asoma tú. Ven a rezar. Jesucristo, cuida a mi abuela Rosa. Abuela, dame permiso para tener una abuela nueva. Yo te prometo que no la voy a gritar. No conocí a una que me regaló un caramelo. Mi mamá dice que es una loca, pero yo no le creo. Si fuera, estuviera encerrada en su casa. Amén. Maquíllala que está pálida. Píntale la boca y los cachetes, chica. ¡Móntense! ¡Móntense! Mamita, mamita, ellos tienen miedo. ¿Pero qué miedo ni qué miedo? ¡Que se monten! Yo quiero que mi mamá me venga a buscar. Yo no quiero ir al lado de la señora Felicia. Por
Dios, Comercio, arregla las cosas aquí, chico. Arregla las cosas aquí. Pero móntate tú ahí atrás y que ellos se monten conmigo adelante. Pero tú sabes que eso es peligroso, que la guardia no puede parar. Chico, dame una razón, Camacho, dame una razón. ¡Móntate! Solita, dame una razón. ¡Móntate! Vete tú. Yo me quedo aquí sola porque es que yo en el estado en que estoy, yo no me puedo tener en pie, chico. Dame una razón, Camacho. Arregla las cosas aquí, chico. Pero mira, Alicia, tú sabes lo que es la tramitadera esa para llevársela para Caracas. Tú le quieres enterrar aquí con ese mosquero, aquí que ni cementerio hay. Y el forense, dime, ¿y el forense? Pero mira, mija, pero no seas tapara, por favor, Alicia. Mañana tenemos que abrir el negocio, no seas tapara. Tú como que estás loco. Pero, Camacho, tú no ves que la guardia no puede parar. Además, es una desconsideración tener a mi mamadito así. Piénsalo, chico, anda, piénsalo, Camacho, piénsalo. Déjame pensarlo, déjame pensarlo. Ok, ya lo pensé. Pero si no haces lo que yo te diga, te queda. ¿Qué va, mano? ¿Qué va, mano? ¿Qué va? Aquí no hay para arreglar la tripa de esa moto. Aquí hay para arreglar la tripa de esa moto. No hay. Bueno, y cuando se echan a perder la moto, ¿cómo hacen? ¿Qué va, mano? Aquí no se echan a perder moto, pana. Y además yo tengo mucho trabajo. Te fijas, mano, te fijas, ¿estás viendo? Aquí no hay más remedio que pedir una cola y después se viene a buscar esa moto. O caerse a palo para olvidar el infortunio. Vale. Pepa, ¿por dónde vas tú, mi loca? Ay, que no se me achante mi reina. Pero bueno, chico, ¿tú crees que yo me voy a quedar aquí? Mi ángel tiene clase mañana. Y además, Vale, tú me perdonas, pero si esa moto no sirve, no es mi culpa. Yo me vine en cola, Vale, me puedo ir en otra. Ah, y más nada. Así, nada más. Y el cariño. Y esa amistad que nació aquí a pocas cuadras a la orilla del mar. Mami, esa pasión tropical. Ay, mira, eso de la pasión me lo dices otro día, Vale. Aquí no hay donde quedarse. Mira, 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 mano. Mientras ustedes cortan esa cotorra, nosotros nos hemos hecho un matracazo allá. Mire, mi reina, usted no ha visto a este negro frente a la adversidad. Usted va a ver cómo esa moto renace como una moto biónica y sus cauchos se convierten en cauchos de rayos láser. Porque mi loca, ya usted no la pierdo ni que me gane el primer premio de la lotería, pues. Ay, mamá, tengo hambre, pídele la cola a alguien. No, pero ¿qué fue? Chamo, tú vas en contra de tu papaíto. Tú no eres mi papá es otro. No, hombre, mi amor, mire, vamos a tomarnos un refresquito y quédese tranquila, que usted a Caracas llegue en brazos de su negro. Véngase, hijo, véngase. La muerte estaba pariendo y parió una muertecita. Oh, lo, la, y parió una muertecita. Y la muerte le decía a la muerte, y la muerte le decía, qué bonita está tu hijita. Oh, lo, ay, qué bonita está tu hijita. Mamá, Angulo no quería a mi abuela Rosa. Ah, pues, muchacho. ¿Y qué bicho te ha picado a ti ahí que la cogió por hablar mi madre? Anda, acotate, que mañana tiene que ir para la escuela. Ajá. Lela, y la mandaba a trabajar. Mm-hmm.
Mamá, mi abuela Rosa no se cayó por el farallón, ¿verdad? Ella se fue volando, ¿verdad? Mi tía Ramona me dijo que mi abuela Rosa solo iba a cansar y dormir la nochecita de Dios y venía, que ella se fue volando. ¿Ella se fue volando? Sí, hombre, chico, se fue volando. Pero cállate la boca y déjame descansar. ¡Cheche! ¡Cheche, ¿dónde vas tú? Ven a acostar. ¡Cheche! ¡Cheche! Dale, carabinero. Thank you.
preocupe, mi reina. Que si aquí su negro ve que se le hace tarde, bota esta carcacha y se levanta un avión. Estaba, yo escuché que unos tipos estaban diciendo este sí, este no, pero eso fue hace rato. Yo no pensé que estaban hablando de carro y los tipos eran sospechosos. Ahora sí, usted dice que el carro era una bicha así rojiza con un poco de coroto encima y se acogió para allá. Igualita a la que usted me acaba de explicar. Y yo dije, hay que gente saca, hay que montarle ese perolero, ese bichito encima. ¿Eh? Mi mamá. Se llevaron a mi mamá. Se llevaron a su mamá. Entonces es un secuestro. No, no. El carro estaba vacío. El asilo se fue en otro carro. ¿Para dónde fue que cogió? Allá. ¿Qué aconteció, ciudadano? ¿Qué aconteció? Que me robaron el carro. Que aquí no hay autoridad. Que uno busca el apoyo de la policía y no lo consigue. Que en este pueblo no hay cementerio, no hay médico, no hay teléfono y hay televisión. Y que usted, en vez de estar tomando caña en ese botiquín, debería abrirle la puerta a los ciudadanos cuando le tocan en la jefatura. Ya terminó, ciudadano. Está detenido. Falta el respeto a la autoridad. Camine, camine adelante. Vaya adelante, pase por favor. Por favor, mire, nosotros somos una familia. Ahí están los niños. Tenga compasión de ellos. Mire, yo sé que mi esposo hizo mal en tratarlo como lo hizo, pero es que él es así muy, muy impulsivo, ¿ves? Es que la gente que viene para acá a vacacionar cree que la gente de aquí es menos importante, que es camporusa o algo, y eso no es así. Pero póngase en el lugar de uno, imagínese que a usted le pase una tragedia así. Que se le pierde el carro a uno es una tragedia que no autoriza mancillar a la autoridad. Ay, por favor, señora gente, tenga piedad. Suéltelo y entonces todo se va a arreglar. Nuestra tragedia es peor de lo que usted cree. En el carro estaba el cadáver de mi mamá. ¿Cómo? ¿Y por qué no se informó de esa muerte aquí a la jefatura? No, si mi esposo trató, lo que pasa es que no había nadie. ¡Agarré al condenado cochino! Bueno. Agarré el cochino. Lo voy a poner preso hasta que aparezca el médico. Vamos, cochinito, vamos. Mira, Dorato. Sí. Traeme al señor Camacho para acá. Animales son maltratados aquí. Señor, espere aquí a su marido. Usted acompáñeme. ¿A dónde me lleva? No pregunte y acompáñeme. Like me.
caramelo? Otra abuela nueva que tengo. Esta mañana en la playa, ella me dijo que era mi abuela. No, abuela. Yo tengo como 1000 abuelas. Un cigarrito. No hay, allá busqué. En donde mía compré el botiquín, vale. Ya, yo voy a buscar una llave. Señores, un previo a la autoridad, que aquí el señor presente tiene un problema. Todos ustedes vieron cuando el señor en plena vía pública ofendió a la autoridad aquí presente. Sí, señor. Y habló mal de este pueblo. Sí, es verdad. Al señor se le perdió su carro con el cadáver de su distinguida suegra dentro. Pero incurriendo en el delito de tráfico ilegal de cadáveres, el señor se pensaba llevar para Caracas el cadáver de su distinguida suegra sin llenar los requisitos reglamentarios. Sí, señor. Un previo, por favor, un previo, por favor, un previo, un previo, un previo. Pero como el señor dice que la autoridad ni este pueblo servimos para nada, nosotros vamos a formar un grupo de búsqueda y salvamento para demostrarle a este señor que nosotros en este pueblo sí sabemos atender a los visitantes. El señor aquí presente ofrece 500 bolívares de gratificación al que la consiga. ¡Fe! ¡Un muerto! ¡Una muerta muerta! Bueno, chupete, tu tiempo. ¡Muerto! Manito, una muerte, un ánima. Envenenada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ah, pues, que la muerta no nos achante el vacilón. Le volvemos en su manta, la montamos en su carro y nosotros no fuimos. No, no, vale. Eso es pavo, vale. Con los muertos no se juega. ¿Quién se le ocurre robarse una muerta? No sé. Yo vi una película mexicana donde llevaba una muerta en un carro, ¿vale? La primera muerta que veo que la van a enterrar en una lona y la sacan a pasear en Semana Santa como si fuera un monumento. Loco, vámonos. Vámonos y vamos a dejar esa pura ahí tranquila, Fez. No, no, espera. No será un maniquí en una tienda. ¿Maniquí? ¿Qué maniquí, chica? Oye, sí, tronco el maniquí. Deja, Fez, por favor, con eso no se juega, eso es pecado. Además, chicos, es una falta de respeto al ser humano.
Eso es, mi pure. Yo te nombro mi Semana Santa. No, hombre, no sean miedosos. Vengan, vengan. Blanca, 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 mi amor, ¿qué te pasa? Blanca, Blanca, no ves chupeta, no, ya yo tenía la localita y vine tú con tu piazo de muerta. No, 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 mano, mira, mejor que nos vamos de aquí porque te está poniendo negro, ¿viste? La cosa se está poniendo peluda y a lo mejor hasta nos encuentre y Blanco con este bahío, nosotros con ese cadáver, ese carro robado. Y a lo mejor hasta necesito un médico. Ven, chupeta, ayúdame. Vamos, vamos, vamos. Mire, nosotros, la gente está diciendo por ahí que ese carro que se fue para Caracas, porque nosotros nos cansamos de dar vuelta por ahí y no lo vimos. Ahora otros están diciendo que lo vieron en la playa, que lo vieron en el río, que lo vieron en la carretera. Mire, yo le voy a hacer una apuesta a usted. Apuesto que yo consigo ese carro. Bueno, ¿es una apuesta? Bueno, 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 bueno. El que lo consiga se presenta en la jefatura con la información, ¿no? Ajá. Vamos, 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 bueno, vamos a demostrarle bueno, aquí bueno, al bueno, señor que nosotros colaboramos en este pueblo. Okay. Abuela, abuela. Abuela. Abuela, despiértate. Mira, abuela. Yo hago, sin tanto de martillo. Queda conmigo. Papi. Agárralo. Ay, abuela. Perdiste por fuerza. Gané yo. Ellos se fueron. Dinero. Ellos se fueron por ahí lejísimo con una moto. Pero ese camino es muy oscuro. No te asustes, que mi abuela nueva nos cuida. Vente. Abuela, este es mi amiguito mío, que lo dejaron. ¿Y tu abuela? Mi abuela, que es una abuela, que abuela. Que una abuela. Las abuelas, abuela. Que una abuela. ¿Pero ella no está muerta? No, ella no se ha despertado. Ella está durmiendo la nochecita de Dios. Ven, vamos a llevarla por mi escondite. Que vamos a llegar a Caracas la Semana Santa que viene. Además, no pueden conseguir cerca de ese carro. ¿Qué me pasó? Ay, que te desmayaste, no tuvimos que venir. ¿Y Argeni? ¿Argeni, dónde está mi chamo, Fe? ¿Dónde está mi chamo? ¡Argeni! Glenny, por favor, ¿dónde está mi chamo? ¿Dónde está, por favor? ¡Argeni! ¡Argeni! ¡Déjate mi chamo, Fe! ¡Argeni! ¡Cúchale, le damos al chamo! ¡Y mi casco! Fe, Franklin Edgardo Salazar, la prueba del crimen, la huella de la tora, las manos de la masa. Vamos, hay que lo buscar. Espérate, pues. ¡Achate usted aquí! Mira, Fe, las cosas no son así, Fe. ¡Oye, no veo bala! Oye, este caballo es fuertísimo. Se llama Tallonero y no se me da mucho. ¡Qué chévere!
¡Cañonero! 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 ¡Cheche! ¡Rosalía! ¡Cañonero! ¡Cañonero! ¡Rosalía! ¡Rosalía! ¿Qué es lo que pasa? Usted como que quiere acabar con cuanto pereto hay en esta casa. ¿Ah? Espantarlo a uno con esa borrachera. Y uno se despierta con el corazón acelerado que se le puede reventar. Mira, Rosalía, es que a un tipo se le perdió una muerta. Y está ofreciendo 500 bolos y que la consiga. Pero las piernas no me dan para conseguir vivos, mucho menos para buscar muertos. ¿Una muerta? 500 bolívares. ¿Y dónde está? ¿Quién se murió? Una turista, pues si yo supiera dónde está, yo me hubiera ganado los 500 bolívares. Cañonero. ¡Argeni! ¿Dónde está? ¡Argeni! ¡Mi amor, dónde está! ¡Mi casco! ¡Argeni! ¡Por tu culpa, ridículo, estúpido! Ábrete, sésamo. Chito, estoy cansada. ¿Tienes hambre? Sí. Ella parece. Sé que esto no lo hace usted por servicial, pero de todas maneras se lo agradezco. Guárdese su agradecimiento para cuando aparezca. Producción de variedad entre diferentes cosas. Fruta de la masa rosa, verdura también se va. Cochino, ven acá, cochino. Ven acá.
¿Tiene un poquito de café? ¿Qué café, Rosario? Mira, yo lo que quiero es una cerveza para ver si me puedo hacer este ratón. Pero qué cerveza, mijito, tome café. Rosario, ¿y Cañonero? Bueno, Cañonero anda con Cheche, él se fue el día anoche. Ay, mire, Angulo, ese muchacho como que no quiere ir más para la escuela. ¿Dónde está ese muchacho del cipote, chica? ¿Dónde va a estar, pues? Ande siempre. Rosalía, los 500 bolívares. La vieja. Mira, tengo que encontrar a Cañonero. A ver si me gano esos 500 bolívares buscando a la vieja, chica. Pero qué vieja ni qué vieja. Espérenme, pues, que me voy con usted. Ya voy. ¿Cafecito, señora? No, gracias. ¿Pásame la inglesa? ¿Dónde se habrá metido Fecha? Oiga, ciudadano, ¿por aquí no pasa un cochino? Sí, mire, se fue por allá. Mire, joven. Usted y su moto son requeridos para un operativo. Pero mire, señor agente. Nosotros estamos arreglando esa moto que esté pichada para arrancar para carajo. ¡Ah, síguese, cochino! Pues. Colabore con el Plan Unión. ¿Quiénes son esos? Mira, ¿quién es ese muchacho, ah? ¿Y esto qué es? ¡Cheche! ¿Dónde te robaste esa muerta? ¡Cheche, dónde! ¡Cheche, mira! ¡Abuela, yo no fui! ¡Abuela, dile que yo no fui! ¿Dónde te robaste esa muerta? ¡No me! ¿Y esto? ¿Esto qué es? Se condenó, muchacho. Fue el que se robó ese cadáver. Mira, ¿y el carro dónde está? Mi abuela Rosa me dijo que la trajera, que ya tenía sueño. Pero esta será la misma muerta. Esta parece que se cayó de una moto, porque mira, tiene un bicho de esos que se ponen para que no se guañangue el coco. ¿Esa será? Mira, ya ahí dice algo, pero el que no sabe leer. Mira, muchacho, el carrizo, una cosa. ¿Dónde te robaste tú ese cadáver, ah? Ah, pues, ya vino del cielo. Chacho bobo. Rosalía, hay que sacar esta muerta de aquí para llevarla para la jefatura, para poder cobrar, chica. ¡Cárese ahí! Métete por ahí. Ah, no, pero por ahí se metió, vamos. Mire, señora gente, a mí no me gusta así, mire, mis compañeros me están esperando. Además, esta moto no es tractor para meterme pues ese cerro. Mire, si usted quiere, yo voy para Caracas y le cocino un pernil y se lo traigo. ¡Vamos, sí, ya colabore con la ley! No, no, señor Angulo. Usted no se lleve a esa señora de aquí atada como si fuera un montón de pescado salado. Usted saque a esa señora de aquí, pero dignamente. Pero chica, si es solo un muerto. No, señor. Esta señora sale de aquí como he debido, dignamente. Así que vamos para la jefatura a hablar con el jefe civil. Vámonos. Pero, chica. Vámonos. Y usted también.
Sí, que che, usted también se viene conmigo. Vamos para la despachura. Viste volando, abuela. Hombre, seguro lo consiguieron. Y si ese chamo cantó, estamos empaquetados. ¡Y mi casco! No, hombre, chico, yo no sé qué te mandó a robarte ese carro. Hombre, hay huellas dactilares, chica. ¡Mi huella! ¡Mi huella! Mira, yo desde que te vi, yo sabía que tú eres una fatalidad. Eso me pasa por enredarme con gente como tú, ¿vale? Me emborrachaste, sí, dejé mi muchacho. Eso, Benizana, no me pasa. No, que fue loca. Mira, yo a ti no te puse una pistola en el pecho. ¿Qué va? Si tú eres una madre irresponsable, me vas a echar la culpa a mí. ¡Chian! ¡Mi ángel, mi amor! ¡Te dejé! Pero bueno, muchacho Carrizo, ¿dónde estás tú metido? ¿Uno aquí preocupado o no? Mira, chamo, ¿y la muerta dónde está? Resulta que es el abuelo de un amiguito mío. Y se fueron para su casa. Es una abuela que vuela. Y se fueron un caballo que vuela. Ella tiene un traje de capitán de meteoro y un casco de astronauta. Mira, y se agarra de las paredes como el hombre araña. Y juega pedinora, qué bueno, pues. Ella vive en otro planeta. ¿De verdad? ¿En serio? ¡Mírala! ¡Ahí va! ¡Ya vengo! ¡Pero bueno, chico, tú estás loco! ¡No vas a dejar aquí solo! Alicia, calma a la niña. Parece que toda esta situación le está haciendo ver visiones. Mire, señora gente, ya está amaneciendo. Mi familia y yo no podemos permanecer en esta situación aquí en la jefatura. No grite, ciudadano. Su familia no está detenida. Es usted el que está detenido preventivamente. Pero es que esto es injusto, señora gente. Me voy a quejar a la Corte Suprema de Justicia. Todas las leyes son injustas. Y vamos para adentro, porque usted está gritando mucho. Vamos a acompañar para adentro. Usted no sabe. Vamos a la gente, me hace el favor. No me acompañe para adentro. Usted no sabe quién soy yo. Acompáñeme hasta adentro, ciudadano, me hace el favor. Esto se va a saber en Caracas. Métese adentro, me hace el favor. Un atropello al furismo interno lo que se está haciendo aquí. Sí, métese ahí. ¿Usted cree que yo tengo familia? Ah, bueno, que guapo y apoyado, ¿no? En el gobierno se va a saber esto, usted va a saber esto. Ahora, ¿no? Ajá. Comprenda, señora, que para una autoridad como uno todo este caso es muy raro. Mire, vamos a esperar que vengan a buscar el abogado que está allá adentro y entonces en ese vehículo la vamos a trasladar a otra jurisdicción. Entonces ahí las cosas se van a arreglar, no se preocupe. Por lo pronto vamos a tratar de localizar a su difunta y señora madre, ¿sí? ¿Para Caracas? Me dice que no soy, ¿viste? Ah, bueno, zúmbate, chamo, apúrate. ¿Sí?
Oye, vale, menos mal. Vale, chamo, porque en la carretera yo le. Bueno. Ay, Dios mío. Bate, ¿eh? ¿Cómo que me bajo de aquí, chico? ¿Dónde vas tú, chica? ¿Para dónde vas a ser, mijo? Para mi casa, lejos de la fatalidad. Con gente legal, ¿oíste? Además, con nadie que está empatado en levantarse nave para levantar Eva. Así que mucho gusto, chicos. Chao. Mira, mira, vámonos, vámonos. Espera, no me muevas de allí de aquí. Mira, y tú no, te me vayas, ¿eh? Pero bueno, chicos, sacúdete. No, sacúdete tú y tú te quedas callado. Te vayas, ¿eh? ¿Cómo que me bajo de aquí, chicos? Sacúdete, no seas balurdo. Vámonos, vámonos, vale, vamos. Me bajas de ahí ya, chica. Bueno, mira, ¿ese tipo es marido tuyo o qué, chico? ¿Marido mío? No, chico, bien lejos. Yo no conozco a ese señor. Vámonos. Bueno, mira, ya oíste, mijo, sacúdete porque está sobrando. Claro, así. No, bueno, ¿qué, pana? No me da la gana de arrancar, chico. Ah, sí, no, vale, no arranco, pana, no arranco. No me da la gana de arrancar, vale. ¿Qué fue? Ya va. Ah, bueno, tú te la das guapo porque tienes un machete. Claro. ¡Muévete, Fe! ¡Lleva tu casco! ¡Cállate la mano! ¡Qué hace tu machete! ¡Cállate la mano! Creo que se consiguió el carro del señor aquí. ¿Será esta la placa? Ese es mi carro. Sí, pero allí no había ni cuerpo, ni cadáver, ni nada. Pero déjame tranquila, pero déjame tranquila, falta respeto, todos los hombres son iguales. Iguales, vete. Pero bueno, mira, amiga, ¿qué creas tú? Que la cola era gratis y la gasolina era un bolívar. ¿Crees que yo soy una cualquiera? Bueno, mira, chica, sacúdete. Mi hijo, ¿oíste? Los 500 bolos son míos, porque yo encontré la vieja, digo, la señora del señor aquí. Agente, se fija, soy inocente. Cuento con su colaboración. Mi suegra debe estar metida por algún lado. Abuela Rosa, yo le voy a pedir a Cañonero que se lleve volando a mi abuela nueva para que algunos no le griten y se la lleve para la jefatura. ¿Y para dónde van esos ojos? Vamos, pues. Ah, anda, sirenita, vamos. Vamos, pues. Entregamos esta carga de pescado en la sabana y te llevo a La Guaira. Rosalía, tu hijo anda con el espanto, asustando a la gente con el caballo. Lo vieron irse para la playa. Cañonero, vete volando. Cuídate, mi abuela nueva. Vete volando. Vete volando para allá. ¿Qué pasa ahí con ese sentido? Ah, es un rollo ahí con un motorizado de la muerte, chico. Vámonos, vale, vámonos. ¡Llamo! ¡Vámonos! ¡Llamo! ¡Vamos! ¡Llamo! ¡Oro! ¡Oro! ¡Ah!
¿Dónde está la señora que estaba en esta carreta, chico? Mira, Angulo, resulta que mi abuela Rosa vino y se llevó a mi abuela Nueva volando para allá lejísimo. O sea, embustero, muchacho. Dije, papá de Chan. Yo me separé de él en el 78. ¿Qué hiciste tú con la vida? Se lo juro, señor. Se lo llevó para allá lejísimo, lejísimo. Creo que tú y yo podemos llegar, ¿no? No es aquí manejando esta cava, pero yo tengo dos puestos de pescado en el mercado de coche. Y vendo pescado en esta cava desde Quebraseca hasta Chupa. Y empecé de abajo, ¿sabes? Mire, se fue volando, señor, se lo juro que se fue volando para allá, lejísimo. ¿Cuándo? Ahorita. ¿Vino la señora? Sí, vino. Yo era camionero de Bidú. ¿Tú te acuerdas de nuestro Bidú? En esa época he ganado como 600 bolos, ahora no. Ahora me meto 20, 25 libras al mes. Claro, es progresado. ¿El país progresa? Uno progresa. ¿Y para qué uno va a progresar? De todas maneras, uno se va a morir. Bueno, morirse también es progresar. Bueno, uno descansa, idea de descansar lo demás. A mí no me parece. Blanca, que tú te llamas, ¿no?